Bueno, maquinista, en el vídeo de hoy os presento a Macy, ¿vale? Vamos a ver su ataque, su super, sus gadgets y sus habilidades estelares. Bueno, vamos allá. Bueno, empezamos con su ataque. Se llama cohete a presión. Cuanto más lejos corras, más rápido alcanza el cohete, te alcanza el cohete de Macy. Bueno, vamos con esa super. La super se llama onda expansiva. Macy carga durante una fracción de segundo y crea una gran onda de choque a su alrededor, que inflige daño y hace retroceder a los enemigos. Bueno, pasamos con el primer gadget. Se llama Suéltame. Macy hace que el terreno vuele por los aires y aturda a los enemigos durante 0,5 segundos, mientras se aleja hacia atrás. ¿Vale? Ese es el primer gadget. Bueno, pasamos con el gadget número 2. Acaba con ellos, así es como se llama. Macy recarga un proyectil y aumenta el daño que inflige en un 30% de lo que le falta de vida al objetivo. Ese es el gadget número 2. Bueno, vamos con esa habilidad estelar. La habilidad estelar número 1 se llama Precisión Precisa. El cohete a presión inflige un 10% más de daño a máxima distancia. Habilidad estelar número 2, Temblores. Los enemigos a los que alcanza la onda expansiva se verán ralentizados durante 2 segundos. Bueno, ponedme en los comentarios a ver qué gadget y qué habilidad estelar es la que más os ha gustado. Bueno, aspectos, como ya habréis visto en los anteriores vídeos, pero bueno, os lo recuerdo. Aspectos va a tener Macy tecnológica, que va a costar 29 gemas, la verdad que el precio está muy bien, o 1000 blines, que estará disponible a principios de mayo, ¿vale? Cuando Macy llegue a la tienda. Luego está Macy Reina Selvática, que si te pilla el Brawl Pass, como ya sabéis, la marca 70 lo vais a tener disponible. Y si no te pilla el pase, 149 gemas o 5000 blines. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Si es así, dejadme un like y compartid.